saliendo lindo, ¿qué? Y le toca a esos muchachitos. ¡Hostiale, Tula! Estamos con uno de los artesanos de esta Expo Caballo, con Ariel de Argo y, bueno, cuchillos. Ariel, contanos un poquito, ¿cuánto lleva a hacer uno de estos cuchillos? Un cuchillo, bueno, el cuchillo más o menos... Para que tengas una idea, del principio al, digamos, lo que es hoja, al cabo y vaina, y te lleva aproximadamente, muy artesanal, te lleva 3-4 horas hacerlo. Todo un trabajito. Un trabajito, sí. ¿Qué materiales son? Nosotros estamos usando acero 1070, es acero al carbono. Y bueno, lleva todo un proceso de martinete, un proceso de corte, se templa, se hace el revenido. Y después, bueno, los productos que usamos para encabar, puede ser ciervo, puede ser cornamenta de vaca, puede ser canilla de potro, si no tenés los tejidos, madera, y se va mezclando con bronces, con metales brillantes. Una belleza, una obra de arte en un cuchillo. Sí, la verdad que yo lo empecé esto por mi abuelo, sí. Y bueno... Lo seguí. Ay, qué lindo, un trabajo de familia, un trabajo hereditario. Sí. Ariel, contame un poquito, yo mucho viste de cuchillos, no entiendo, veo muchos cuchillos, algunos más grandes, uno más chiquito, bueno, el del asado lo conozco. Pero contame un poquito los otros tipos de cuchillos. Bueno, estos son de basadores, estos son especial para trabajar, es para cortar el vaso al animal, al caballo. Después tenés lo que es daga, que hoy por hoy el uso que se le da es más de vista que otra cosa. Antiguamente se usaba para pelear. Claro. Después tenés dagas caroneros, que también son cuchillos un poquito más grandes. Y después tenés el famoso cuchillo de asado, que tenés diferentes maneras de encabarlo. Tenés, ya te digo, de potro, de ciervo, de maderas... Y me imagino que tenés una línea femenina para nosotras que también comemos asado. Acá no la tengo. Pero tenés. Pero tengo, sí. Todo lo que es cuchillo chiquitito. Qué lindo. Sí. Comemos asado y nos gusta llegar con nuestro cuchillo más delicado. Exacto. No, en este momento no tengo ninguno, pero... Podemos contar que Argo hace cuchillos para las mujeres. Nada más, y el caballero. Ariel, bueno, un lindo regalo, ¿no? Para hacer un cuchillo, muy buen regalo. Sí, la verdad es que con un cuchillo no quedas nunca mal. No, el cuchillo, eso sí, te regalan un cuchillo, tenés que devolver una moneda. Si no, se corta la amistad.